Estamos de vuelta, estamos como muy lejos, no sé ¿De qué ha qué nos pasado acá pasa? todo. Estamos Claro, de acá. repente al aire. ¿Cómo estamos, Charly Muy bien, Ramos? ¿cómo estás, Vanessa? Bien, bien, Bueno. seguimos en tu espacio porque tenemos muchísimo para compartir y ¿Qué te tenemos un parece? invitado de luxe. La El verdad que lujo le sí. queda chico, ¿eh? Sí, de luces. ¿Cómo Bien. estás, Miguel? ¿Cómo estás? Miguel Aciar, bienvenido. Ah, Ah, bueno, muchas bueno, muy gracias. bien. Es así, Exacto, totalmente. sí, algo de lo que vos sabés bastante, ¿no? Y hace tiempo que venís trabajando. ¿Eh? Aprendiendo. Ajá, sí. Aprendiendo a Claro. Nace Vamos a una. cambiar ahí el. Gracias, muy Ahí amable. está. Esto tiene que estar directamente alineado con la creatividad, ¿no? Claro, Bien, sí. y yo recuerdo desde niño que me gustaba armar cosas, ¿no? Siempre algo con las manos, ¿no? Entonces, pero a través del tiempo te vas dando cuenta ¿Plasmarlo? qué es lo que, cuál es tu pasión, ¿no? Porque esto Exacto. tiene que ver con la pasión, las pasiones. Y realmente me di cuenta que, amén de que en casa mis padres nos decían, tienen que estudiar, tienen que terminar de estudiar, tienen que hacer algo, terminamos de estudiar todos. E igualmente yo continué, yo a los 18 años comencé haciendo peluquería y realmente a través del tiempo sentí que sentía más pasión y fue fantástico. Realmente cuando ya sabes lo que querés, Claro. Es mucho más fácil es mucho todo, más ¿no? El fácil. camino se aclara y uno le mete para Totalmente, adelante. sí. Y mis comienzos fueron, mi comienzo, mejor dicho, fue gracias a mis padres. Mis padres fueron mi primer estímulo, porque amén de que, de que yo iba a un instituto de peluquería y todo, el estímulo fue que ellos me regalaron mi primer butaca, mi primer espejo, mi primer Ah, lavacabezas. Entonces, mirá eso es algo, viste, eso que te jamás se olvida. potenció, ¿no? Porque a partir de eso ya podés empezar a Claro. trabajar, ¿no? Son como de tus Tal cual, herramientas, tal ¿no? cual. Las Sí, herramientas de eras un esa mi. artista, Y ¿sí? el relacionarte con la gente también, por eso les comentaba que y de todo eso vas gozando, ¿no? Estaba ayer con una colega, muy amiga, y que trabajó conmigo. Ella se llama Débora Vargas, y compartíamos esto de las tendencias, ¿no? Las tendencias que hay actualmente, y viste que está como muy a full el balayage, el Sí. baby light, y estaba leyendo que ahora hay otra tendencia que está así como insertada entre las celebridades, por ejemplo, Jennifer López, Kim Kardashian, Ah, entonces sí. y me interiorizaba y digo, ¿cómo todo cambia también? Porque lo que cambia a través del tiempo cansa también, ¿ves? Entonces, viste, cuando ves mucho, 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 mucho balayage, mucho, entonces es como que la gente, viste, ya se está como cansándose. Como que te Claro. satura. Tal cual, ¿viste? Claro, hay que Tal buscar cual. otra cosa, algo más nuevo. Entonces, estaba leyendo esto de que de una nueva tendencia también que se llama Musicaire, se escribe, tiene que ver, traducido al inglés, con la palabra timidez. Bien, con las cuales se pueden caracterizar aquellas personas que no se animan
al cambio, digamos, tan brusco, ¿no? De repente pasar de morocho a rubio, o entonces, y se refiere a eso, justamente, que hay una tendencia en la cual se la puede aplicar a cualquiera de estas técnicas de balayage, sobre un cabello también natural, sobre un cabello castaño, sobre un cabello rubio. Y es y tiene que ver con este efecto que es tan imperceptible a la vista, porque tiene que ver con lo natural, que es el efecto que te da la iluminación del sol. ¿Viste ese desgaste que te produce el sol? Sí, sí. Bueno, lo puedes aplicar en cualquiera de esas técnicas. Sería como generar ese cambio, esa iluminación, pero de a poco, digamos, de una forma más natural, que no sea tal el cambio tan rotundo de pasar de un color a otro, ¿no? Y lo puedes hacer también sobre un trabajo que tenga más rubio o tenga castaño o o marrón. Entonces, y me encantó la idea para aquellas personas que quieren cuesta innovar, sí, pero no que les animan, cuesta, ¿no? Salir de lo que ya es lo clásico, lo que está acostumbrado. Tal cual. Y tiene que ver con lo sutil, lo sencillo, lo simple. Hay mujeres que se caracterizan por lo simple. Entonces, y en la simplicidad está también esto, ¿no? Que tiene que ver como cuando te pones un atuendo y tu cabello no quieres que resalte tanto, o si está rubio, que se vea lo más naturalmente posible. ¿Bien? Bien, o sea que sería como por allí no seguir, digamos, la línea, una tendencia de moda fuerte, sino ir buscando lo que a vos te haga sentir cómoda, te haga ver natural y te haga sentir linda, ¿no? En cualquier momento del día, siempre. No solo en la noche. Esa es la dirección. Siempre te tenés que sentir linda, siempre. Miguel, cuando hablamos de balayage, que me estás diciendo, ¿siempre es el rubio? ¿O puede ir jugando la clienta con colores, por ejemplo, un cobre, un caramelo, un chocolate? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Perdón, sí, Charlie, también para el resto de los mortales que no trabajamos en esta área. Pero para mí, ¿cuál es la diferencia entre las mechitas, la iluminación y esta otra método? Sí, ese que nunca me sale el nombre. Y se trata de algo diferente, porque acá se juega con la fusión. Ah, bien. Con la fusión de los colores. Ah, claro. Bien. No algo tan marcado. Por eso es que yo me puse hoy esta sí, veo. Tiene una fusión de colores. Sí. Y nosotros trabajamos sobre eso. Entonces tiene que ver con el arte, ¿no? Con el arte del poder crear, ¿bien? Eso que lo puedes hacer desde una base de un cabello natural y de allí partir e ir degradándolo de tal manera que sea tan sutil, tan suave, tan simple y que tenga mucha luz, porque de eso se trata esta nueva tendencia. Perfecto. Bien. Tiene que ver con la iluminación sobre cualquier técnica de trabajo que haya o sea sobre un cabello virgen natural. Perfecto. Y cuando hablamos, por ejemplo, Miguel, de peinados... Sí. ¿Cuál es la nueva tendencia que tenemos ahora? ¡Wow! Y de esa puedes hablar vos. Perdón. No, pero ahora vos sos el entrevistado. Ahora, claro. Pero ahora sos vos, Miguel, que tiene que hablar de eso. Realmente he visto unos trabajos tuyos fantásticos. Ahora para ser el entrevistado. Totalmente, yo, ¿no? Sí, sí. Y coincido con lo global, con el volumen y también con la suavidad, esto que le gusta tanto a la gente también, que tiene que ver, que va acompañado con lo que hablaba recién, con la colorimetría, ¿no? Como el efecto que vos tienes en este momento en el cabello. ¿Entiendes? Bueno, cabello. Puede ser desde lo más sutil, desde lo más simple un peinado, hasta de lo más elaborado, como lo que
Yo vi un peinado tuyo que te lo copié, hasta lo subí a mi Instagram. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que me copie mi peinado. Le voy a decir a mi amigo que me gustó tanto que... y que trabajó con unos volúmenes acá arriba, ¿viste? Uh-huh. Sí, porque a mí me gusta compartir. Bien. Compartir con mis colegas. Está bien, espectacular. Entonces, y de eso, ¿viste? Es como que son las cosas de las cuales también se disfruta en esto, uh-huh. cuando se comparte. Bien. Es más Miguel, rico. Exacto. Nos nutrimos todos, ¿no? Nos enriquecemos todos. Sí. Miguel, y para estas ya se viene un poco, cambia la temperatura, cambia la estación en marzo. ¿Qué se viene? ¿Corto, largo, medio, oscuro, más claro? Y es bastante, o sea, hay muchas alternativas. Uh-huh. Es variada la tendencia. Hay gente que elige el cabello corto, hay gente que estéticamente le queda muy bien el cabello corto, uh-huh. He visto gente que se rapa y le queda bien. Sí, hay caras a las que no le queda bien. Hay gente que te propone, o sea, yo te digo, bueno, sí, he visto porque me llama la atención todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Y también... hay gente que elige tal vez una melena por una uh-huh. cuestión de practicidad o el cabello largo que uh-huh. hacer propuestas sobre una en base al largo uh-huh. también se puede crear bien. Y esas propuestas vendrían a ser o lo querés recto o lo querés un desmechado de punto, un desmechado de largo, en fin. Sí. Hay mucha, vos sabés. Bien, a Miguel Charlie participó en el cambio de look, fue uno fue buenísimo, ¿no? Bueno, varios quedamos ahí queriendo participar. Pero no se nos dio, bueno. Fue todo así como muy espontáneo uh-huh. todo lo que hicimos. Eso es lo que más me gustó, porque nunca lo había hecho. Entonces, y digo, la verdad que está muy bueno. Me gustó la cámara, me gustó. El make-up previo que se hizo, toda la previa, ¿viste? Toda esa previa que se hace. Entonces, me encantó bien. Compartir bien. Con Charlie. Me sentí más cómodo, obviamente, porque nos conocemos hace mucho tiempo. Bien. O sea que podemos repetirlo en algún momento. Sí, ¿no? Totalmente. Y ahora, fíjate con mucho que gusto, me encantaría. Recién en el primer bloque tuvimos una invitada, Silvina. Sí. Que bueno, ella es emprendedora, en fin, sí. Va a ser un evento que lo comentó, que va a ser un mini desfile, un pequeño desfile dentro de lo que es el evento. Sí. Y bueno, así que manos a la obra porque le vamos a ayudar. Ah, sí, quedó. Así que bueno, vamos a peinar. Quedó enganchado al aire. Bueno, va a ser un placer. Ahí estaremos. Bien, bueno, ahí estaremos entonces para cubrirlo para el diario también, obvio, para Sonda TV, Silvina, ya está. ¿Te parece? Nos embarcamos cubrimos todo para el diario, el proyecto. Tu evento. Así que bueno. Va a ser un placer, un gusto. Bueno, Miguel, realmente. Muchísimas gracias. La verdad gracias que un honor tenerte acá. Gracias a ustedes. Charlie, buenísimo compartir también con Miguel toda su experiencia y bueno, todo lo que conoce, ¿no? Todo lo que sabe sobre. Miguel es un excelente profesional, como ya lo sabemos todo, y lo hemos visto plasmado en sus trabajos acá en los cambios de look. Así es. Así que, Miguel, bueno, ¿podrías decir tu dirección para que la gente que quiera comunicarse con vos? Sí. El domicilio del local queda en sobre Hermógenes Ruiz, antes de llegar a los semáforos de 9 de julio, si vienes desde Ignacio de la Rosa. Claro. Si vienes desde el puente, vas a ver Puerto Yela. Una heladería muy conocida. Los amigos vecinos, perdón. Hacia la derecha, te lo encontrás de frente. Bien. Perfecto. ¿Y nos dirías un número de teléfono? ¿Un número para comunicarse? Sí, cómo no, es 264-660-2239. Este es al teléfono al cual se pueden comunicar puede ser a través de en Instagram o Facebook, Miguel Aciar Peluquería. Simplemente eso. Bueno, entonces, buenísimo. Todos los que quieran saber de vos y llegar a tu local para poder provocar los cambios o tratar un cabello, porque a veces también no es necesario provocar un cambio, sino tratar un cabello para que se vea con vida, que tenga luz, que tenga brillo. Sí. Entonces pueden llegar a vos a través de las redes sociales o a través del número de teléfono que nos brindaste. Uh-huh.
Así es. Sí, comunicadísimo. Muy bien, bien. Muy claro nos quedó. Cerramos entonces este espacio, Charlie. Este espacio, nos vamos a un pequeño corte. Sí. Vamos a disfrutar un video. Vamos a ver si Willy nos pone un clip musical. El que él quiera, porque gracias era a todos, lo que chicos. Él quiere. Gracias. Gracias a vos, Miguel, como siempre. Y, bueno, nos veremos en la próxima. Bueno, en la próxima estamos con Sí, en la trabajando. Próxima estamos en el evento. En el evento. Gracias. Con mucho gusto.